Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22 con 21 minutos, día lunes ya, 25 de mayo del año 2020, comenzamos una nueva edición de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. En nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/tuzonax para que ya nos puedas sintonizar en estos momentos y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales @tuzonax en Instagram y en Twitter y las redes sociales, por supuesto, de Ataque Directo en Instagram @ataquedirectoradio, en nuestro Twitter @-ataquedirecto y en nuestro Facebook fanpage, que también está la transmisión de forma simultánea, Ataque Directo FM femenino masculino. Antes de presentar a nuestra panelista y también a nuestra tremenda invitada del día de hoy, quiero señalar un par de cosas. Primero que todo, quiero indicar que hoy día se hizo efectiva la renuncia de Sebastián Moreno, expresidente ya oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y hasta el día 31 de julio va a haber un interinato para definir quién sería el nuevo presidente del fútbol chileno, lo cual para nosotros que seguimos el fútbol femenino es un tema muy, pero muy importante a saber, porque con Sebastián Moreno se habían hecho cosas muy relevantes dentro del plano de la selección femenina y también en el plano de la rama femenina, ya sea en primera división, también en lo que es la sub-17, pero ahora tenemos que tener en claro quién va a ser el representante del fútbol chileno, si va a tener la misma postura para con el fútbol femenino, porque en estos últimos 5 o 6 años se estaban haciendo cosas positivas para que nuestra rama siga creciendo, los clubes se sigan mostrando y la selección femenina, tras el Mundial de Francia 2019 y la posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que por motivos lógicos se va a llevar a cabo el próximo año, estaban teniendo un alza muy, pero muy significativa. Han sido más de 12 años donde muchas jugadoras, muchos cuerpos técnicos, muchos comunicadores han trabajado para que esto crezca y no podemos perder la senda por la cual hemos ligado este trabajo con mucho cariño para ustedes. Y por otro lado, queremos señalar una triste noticia. Víctima de un cáncer a la edad de 63 años, falleció el ex entrenador de la selección brasileña, Batao, y desafortunadamente su familia se encuentra muy, pero muy preocupada porque, por lo que ya sabemos, no le pueden dar una sepultura digna, pero diversas celebridades del fútbol, ya sea femenino o masculino, han manifestado su pesar en las redes sociales. Una gran pérdida para el fútbol brasileño. Recordemos que él dirigió al Brasil campeón de la Copa América Femenina 2018 acá en Chile, también los Juegos Olímpicos Río 2016 y la Copa América que se obtuvo precisamente el año 2014. Así que quisimos colaborar con estos pequeños datos. Tenemos que seguir informando todo lo que se viene con el fútbol femenino porque hay mucha información que vamos a estar compartiendo a través de las redes de Ataque Directo y también en nuestro programa. Ahora sí, me dejo de más bla bla, vamos con nuestra panelista, con nuestra capitana y coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carlita Ravera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, acá estamos bien, gracias a Dios, la salud excelente, motivándonos a pesar de esta contingencia tan negativa, pero seguimos adelante y entusiasmada con los capítulos que se nos vienen. Así que nada más seguir difundiendo y motivándonos con el fútbol femenino y esperemos que tengamos respuestas frente a estas interrogantes que nos acaba de plantear Gonzalo. Así que a seguir nomás trabajando en pro de las muchachas. Ya. Lo otro también que queremos indicar también que pueden escribir sus preguntas a nuestro Facebook fanpage. Ahí ya estamos con la transmisión para que ustedes puedan preguntarle y también contar anécdotas respecto a nuestra invitada del día de hoy. Ella comenzó su carrera acá en Santiago, peluceando con sus amigos en la biografía que nos escribió en estos momentos. También empezó a practicar diversos deportes y se decidió por el fútbol. Practicó en la universidad, participó en el campeonato Adupri Fútbol Femenino y actualmente lleva 7 años radicada en la ciudad de Iquique, perteneciendo al cuadro profesional de la misma ciudad en el fútbol femenino y también es seleccionada nacional de fútbol playa.
Saludamos en estos momentos a Geraldine Jerry Salazar, a Ataque Directo. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Jerry, un placer tenerte acá con nosotros. Oye, un alcance antes de continuar con la entrevista. ¿Tienes manos libres de casualidad, Jerry? Sí, un segundito. Sí, y les quiero recordar que todas las interrogantes que quieran hacerle a nuestra invitada las pueden escribir en nuestro Facebook fanpage, Tu Zona X. Ahí les vamos a estar leyendo todos los posteos. Ya tenemos algunos acá que los vamos a compartir mientras tanto. Tenemos a la profesora Paola Mendoza, entrenadora del cuadro de Unión La Calera. Saludos a la jugadoraza que tienen de invitada de hoy. Éxito, Cami Caviedes, Seca Gorda, tu fans número uno. Y pues, nuevamente escribe, Seca, te amo. Así que ahí ya la gente se está manifestando a través de las redes sociales. Y ahora sí, Jerry, cuéntanos, ¿cómo surge, siendo tú una chica muy inquieta, amante de todos los deportes como tal, tu amor por el fútbol y tú dijeras, quiero ser futbolista profesional? Hola, buenas noches. Ahora sí, ¿se escucha bien? Muy bien. Sí, súper bien. Ya, perfecto. Oye, primero que todo, chiquillos, darle las gracias por esta invitación. Estuvimos hablando un poquitito antes, le reitero mi agrado y ahí el orgullo de poder hablar en nombre de mis compañeras iquiqueñas que no, a veces no somos tan consideradas ya para este tipo de masificación del fútbol femenino. Así que le reitero mi agradecimiento. ¿Cómo surge todo? La verdad, yo... partí desde chica en mi casa jugando con pelotas de tenis, de fútbol. Mi mamá era futbolista también. Desde chiquitita me llegaba a jugar a la cancha. Mi abuelo también fue futbolista. Así que entre medio de los pasillos, rompiendo vidrios, y entre medio también del tenis, yo me desarrollé como tenista hasta los 17 años, así que no pude formarme ni aprender mucho a jugar fútbol porque siempre había un riesgo de lesión. Yo no me podía lesionar jugando a la pelota porque yo estaba dedicada 100% al tenis. Así que yo empecé de verdad a dedicarme al fútbol a los 17 años. Oye, lo otro que te llevó, obviamente me imagino que todo lo que se estaba viviendo en esos momentos, el auge paulatino de la selección femenina, el surgimiento del campeonato femenino a nivel nacional por allá por el año 2008 y por supuesto a nivel universitario, que ahí tú comentabas que ya empezaste tus pasos en el fútbol ya de forma seria, te empezaste a forjar este camino. Así es, la verdad en ese tiempo estaba el proceso de la sub-20 de Comarca Tejedor, donde iba a ser el primer sub-20 que se realizó acá en Chile. Entonces estaban, no sé, pues me acuerdo, la Marjorie Hernández, todas las chicas que ahora, Parraguirre, Alarco, que ni siquiera estaba la tía Nendler, que de hecho la tía Nendler jugó y dejó afuera en ese campeonato a Parraguirre. Mira, me dije, dejo el tenis. Fue como una decisión súper rotunda, dejo el tenis, me dedico al fútbol y le dije a mi abuelo conocía a Isabel Berríos en la Universidad de Chile, me dice, vamos a probarte, vamos, yo te llevo. Y mi abuelo fanático del fútbol, vamos, y ahí quedé y ahí empecé. Y pucha, miraba con cierto recelo y envidia a la chica de la selección, pues uno quiere estar ahí y por elegir otro deporte, que no me quejo, o sea, fue un sueño hecho realidad. Igual nomás uno dice, pucha, qué pena no haber estado. Entonces, no sé, ver esa foto donde sale la camiseta, la roja, es emocionante. Que si bien no pudo ser de una forma, pudo ser de otra. Oye, ¿y en qué universidad estudiaste, Jerry? En un comienzo, y cuando conocí a Carlita... estudiamos en la Universidad USINF. Yo primero estudié una carrera técnica, cero relacionada con el deporte, que bien, si bien me ayudó bastante, ahí nos conocimos, en Santiago. Y ahora, estudié en la Universidad Santo Tomás, en la universidad que ahora también trabajo,
Fue maravilloso, me becaron gracias al deporte, así que por eso puedo decir que el tenis me llevó muy lejos, porque gracias a eso, al haber sido número uno de Chile y al haber estado en Universidad de Chile, después jugando como futbolista pude tener una beca deportiva y desarrollarme como kinesióloga. Entonces Iquique y la Universidad Santo Tomás también me ha dado mucho. Sí. Antes ya de hablar de lleno de tu experiencia en Iquique y todo lo que has realizado a nivel profesional, cuéntanos un poco, ¿cómo surge esta ansia de participar en la Dupri, siendo que estaba ya en esos años el fenómeno Bombalet en Gabriela Mistral, algunos entrenadores como Claudio Borghi, que estaba en las Américas dirigiendo en la rama masculina, y estaba muy, pero muy naciente la Dupri femenino en esos años? Siempre con las ganas de jugar fútbol. Uno changa del balón. Siempre. Busca la pelotita, claro. Entonces, apenas uno ve que hay un taller deportivo que de lo que uno le gusta, uno se inscribe nomás. Ya fuera lejos, fuera cerca, esto quedaba, pucha, en la Florida después. Creo que sí. Alto, no sé si te acordás, Carlita, era lejísimo. Sí, y a pesar por todos lados. A pesar de eso logramos generar una unión súper bella como equipo, íbamos a todas partes juntas, no nos perdíamos los entrenamientos. ¿Ustedes jugaron juntas? Sí, fuimos compañeras. Mira tú, qué buena. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron jugando juntas allá en la OSIF? Fueron como 2 años, ¿no? Creo. 2 añitos, ¿no? 2 añitos fueron, sí. Bueno, y ahí ustedes en la previa contaban que marcaron un hito dentro de la universidad y el fútbol femenino a nivel histórico. Cuenta, Carlita, cuenta. Además, sí. Bueno, es que bueno, igual la universidad estaba como creciendo en el ámbito deportivo y ahí se formó un buen grupo, en verdad. Harto talento. Y todas con la pasión que describe Gerald, o sea, buscábamos la instancia, tuvimos la oportunidad de tener como, entre comillas, el taller deportivo de fútbol en la universidad y le sacamos todo el provecho y fue un lindo periodo. Aparte tuvimos también, tú estuviste, o sea, estuvimos con Pascual de Gregorio, que fue nuestro DT, y él igual fue, claro, fue un exjugador, tenía harta experiencia. Creo que también fue un factor importante para que nosotros hubiésemos logrado ese triunfo, porque a pesar de que habían como disparidades técnicas en el equipo, había mucha garra y lo pasábamos súper bien. Así que fue una linda etapa que vivimos junto a Yeri y ganando la Copa para ascender, digamos. Fuimos campeonas de la B y luego ascendimos a ¿cómo se llama? De categoría en el torneo Dupri, así que fue una instancia bastante entretenida mientras estábamos estudiando en la universidad. Eso más que nada. Sí. Me acordé un partido que jugamos contra la mayor y me perdí un penal con el que hubiéramos pasado. No, mira, no me acordaba de eso. Te vino un déjà vu en vivo y en directo. Oh, sí, buenos recuerdos, muy buenos tiempos. En la moto, muertas de frío, yendo a De Alto. Sí, porque ahí con Yeri, bueno, ahí me colaboró un par de ocasiones, porque yo era media juguito de pelota también en la universidad, pues entonces iba al fútbol, después iba al voleibol, y ahí la Yeri me apañaba en algunas oportunidades. Entonces yo jugaba al fútbol, el partido, y luego me tocaba el de voleibol, entonces tenía que partir a la Florida a jugar voleibol, entonces eran momentos medio locos, pero bonitos. Qué bueno, o sea, ahí fueron 2 años de experiencia deportiva a nivel universitario, y tú habías comentado que habías estudiado una carrera técnica, después te dedicaste a la kinesiología, cosa que ya vamos a hablar, pero ahora ya quiero entrar de lleno a Deportes Iquique. ¿Cómo se da la instancia para que Geraldine Yeri Salazar de Santiago se vaya a radicar en Iquique y hagas tu carrera precisamente en la capital de la región de Tarapacá? Esa es una larga historia. Pasa que cuando yo me titulo, ya yo como analista de sistema me metí a trabajar. Ya, mi idea era juntar lucas, comprarme mi casa. Yo con 21 años estaba bien joven, entonces empecé a juntar plata para mi casita.
hasta que ya colapsé y dije, no, me quiero ir de viaje. Junté toda la plata que había ahorrado y me fui de viaje a mochilear. Y cuando volví dije, quiero irlo, ya no quiero vivir en Santiago, quiero un lugar donde tenga playa, quiero poder tener tiempo para vivir, para levantarme temprano, estar en la naturaleza. Quería cambiar de aire, siempre había vivido en capital y ya no quería más esa vida de tanta correría. Y en esa vuelta del viaje tuvimos que pasar sí o sí por Iquique, como acá tengo familia, tíos. Nos quedamos acá unos días y surgió un proyecto de venir a hacer entrenamiento acá a la playa con mi primo, que tiene una escuela de surf, y así sin más llegamos en agosto y en noviembre nos vinimos para acá. Ya no, me voy a Iquique, vendo todo y me voy. Después de haber estado 9 meses afuera mochileando, mi mamá, pucha, igual no quería que me viniera, yo creo que debe haber pensado que no iba a ser para siempre. Todavía me pide que vuelva y que regrese cada vez que nos vemos. Es que era el proceso que tú querías vivir. Pero, pucha, estoy acá más firme que nunca, echando full raíces. Si bien soy una persona súper nómade, que no tengo muchas cosas que me aten, puedo agarrar mis zapatos de fútbol y llevármelos, más ahora que ya no necesito ni zapatos de fútbol en la arena. Uh-huh. Entonces... pero no, estoy súper súper bien acogida acá, tengo un súper buen trabajo, hago lo que me gusta, aparte yo hago bodyboard, que es una disciplina del surf, entonces estar en contacto con la playa, tengo mi familia acá, entonces no, por lo pronto no tengo planes de volver a Santiago, lo siento mamita, te amo mucho. Encontraste tu lugar, yo creo, Yeri, porque aparte espectacular vivir en ese fondo, la naturaleza, la playa, creo que es la energía que te caracteriza también, o sea, uno también en la vida va buscando dónde se siente mejor y así pudiste armar esta historia tan bonita que hoy nos estás contando. Además que sí, Iquique, como les decía antes, me ha dado mucho, me dio mi carrera, me dio el fútbol, porque yo... me había dedicado ya a la parte como más universitaria al fútbol, de una manera un poco más amateur, y acá, gracias a Jorge López, pude entrar ni siquiera a CDI, porque CDI solo este año y el año pasado pudimos jugar como CDI, pero antes estábamos como colegio deportivo, claro, representando a la ciudad. Así que no, yo tengo mucho que agradecerle a esta ciudad, me ha dado ahora a mi familia, entonces estoy, pucha, bendecida acá, la verdad. ¿Y qué te ha parecido el apoyo que ha dado la misma afición allá de Iquique para con el fútbol femenino? Porque me imagino que ha sido paulatino el crecimiento que han tenido ustedes. Mira, qué bello que lo comentes. La verdad, yo tengo en mi Instagram algunos hinchas que son como súper acérrimos hinchas de Iquique. Buena, flaca, que les vaya bacán, aguante siempre, dale Iquique, vamos dragón. Entonces, es bello ver que cada vez va más gente al estadio, que a veces vas por la calle y te dicen, oye, tú jugás por Iquique, y tú quedás como plop, porque nunca en la vida alguien te ha reconocido por jugar fútbol. Entonces, no es que se dé siempre, no me estoy haciendo la famosa. No, solamente está resaltando el cariño que te ha brindado la gente. Está bien, claro. Está bien, es maravilloso. Y es bello, y es súper lindo. Imagínate, yo no soy iquiqueña, pero sí me siento súper parte de, pues siento que Iquique como que se ha ganado una parte súper importante de mi corazón, y defender los colores de Iquique, pucha, yo lo hago con toda la pasión del mundo, y me siento súper identificada con los colores y con la pasión del iquiqueño, entonces es un orgullo para mí, la verdad, ponerme la celeste, de verdad, es algo maravilloso. Oye, Yeri, quería hacerte una consulta ahora que tú también tocaste un poquito el tema. Antes ustedes competían como colegio deportivo, ¿verdad? Ajá, como CODE, sí. Como CODE. ¿Cómo fue este traspaso o esta nueva alianza para que ustedes pudiesen representar en CIA Deportes Iquique? Pasa que todos los jugadores, todos los equipos que iban a jugar Sudamericana,
tenían que sí o sí tener, que estaban en primera división, tenían que tener también una rama femenina. Entonces Deportes Iquique no tenía una rama, ni siquiera no tenía una rama formativa de fútbol femenino, tampoco tenía un equipo que fuera amateur o un equipo, no tenía equipo. Y quien estaba representando a la ciudad, quien estaba representando a Iquique en los torneos ANFP, estaba haciendo CODE. Entonces hicieron una fusión en la cual decidieron que toda la parte técnica, física, iba a ir por parte de CODE, siguió Jorge López en el mando, y después, por otra parte, iba a estar Deporte de Iquique, que iba a brindar todo lo que era, las lucas, y las lucas también vienen por parte de del NFP, de ahí distribuir para allá, para acá, brindar el espacio para entrenar. Después Jorge López quedó al margen y fueron avanzando distintos entrenadores y hasta llegar al actual sistema que tenemos ahora, que pucha, hay bastante burocracia por detrás, la verdad, bastante política. Yo intento involucrarme lo menos posible, intento hacer mi trabajo nomás dentro de la cancha, correr, quitar balones y entregárselo a mis compañeras para que hagamos goles. Y ya en el plano futbolístico, Yeri, ¿qué significa para ti en estos momentos ser la capitana del cuadro iquiqueño? No, yo no soy la capitana. Ah, ya no era, porque ahí estábamos viendo en imágenes que tú salías con la cinta de capitana, por eso te hacía la consulta. Ah, no, yo fui capitana de nuestra selección de la universidad por 4 años, y pucha, 4 años que salimos campeona, maravilloso. Y de Deporte de Iquique, la capitana es la Pancha, Panchita Araya, que ella es maravillosa, juega 1 kilo, y pucha, nada, pues la adoro y la respeto mucho dentro de la cancha, y es una jugadora así, gigante, así que todo el apañe para ella. Y en base a eso, tú complementabas algunas cosas que era la característica que debiese tener la jugadora de Deportes Iquique. ¿Qué otras cosas tú complementarías a eso? Pucha, principalmente aguerrida, que la moja, que corre, que suda, se esfuerza y que no deja el partido perdido hasta el último minuto. Carlita. Ahí se nos pegó la imagen de la profe Carla. Pero bueno, retomando lo que estabas comentando. Sí, ahí te escuchamos. Carlita, por favor. Tranquila. Ya, ahora sí. No, más que nada destacar también, porque bueno, Yeri ahí estuvo 4 años compitiendo también por la Universidad Santo Tomás y obtuvieron bastantes logros respecto a eso. Y ahí es donde tú pudiste hacer ser capitana de ese equipo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Tuvieron bastantes viajes? Cuéntanos un poquito. Sí, la Universidad Santo Tomás, como les mencionaba antes, me abrió las puertas en el ámbito deportivo y en el ámbito profesional. En lo deportivo, en una primera instancia viajamos al campeonato nacional. Santo Tomás tiene 28 sedes, súper grande, entonces son hartos equipos. Y primer campeonato que fuimos, perdimos. Y después fuimos campeonas por primera vez para Iquique. Y de ahí empezó una racha de ganar 4 torneos ya seguidos. Seguimos todavía invictas. El año pasado no se pudo realizar por todo el estallido social. Y este año, pucha, vamos por las mismas con el tema del COVID. Así que, pero bueno, ya tenemos un equipo súper fuerte. La verdad, tenemos hartas jugadoras importantes. Tenemos a Natacha, que está por ahí en la foto de la selección, que también pertenece al fútbol playa. Y un equipo en verdad súper fuerte para poder seguir ganando. Y en este momento también me encuentro trabajando con ellas, así que doble orgullo para mí seguir ligada a la institución que me dio tanto. Buenísimo, buenísimo. Oye, sigue los posteos acá en estos momentos en el Facebook Live de Tu Zona X. Nos escribe David Leopoldo Soto Contreras. Saludos, atentos al programa, muy interesado como iquiqueño y apoyando con todo al fútbol femenino de la ciudad. También nos escribe acá Raúl Ignacio Ibarra, que manda saludos a todo el staff de Ataque Directo. Y por supuesto tenemos posteos acá de Cristian Marcelo Salazar. Por fin te veo. Saludos, Yeri, la mejor. Lindo, mi padre. Un saludo gigante a él, a mi hermanita, que debe estar durmiendo ya la chanchita.
Qué bueno, así que sigan escribiendo a través de las redes sociales de Tu Zona X. Nosotros, por supuesto, vamos a estar llanos y vamos a leer todas las inquietudes y saludos que quieran enviar a nuestra invitada. ¿Cuál es para ti, en base a lo que hemos conversado al respecto, el momento más significativo en tu carrera como futbolista de Deportes Iquique? Pucha, hay dos. La primera, cuando le ganamos a la Universidad de Chile, cuando la Marcia se atajó ese penal a último minuto y ganamos 3-2, oh, fue una alegría inmensa, inmensa, gigante. Y no, yo creo que me quedo con esa. Y en verdad fue como CODE, debo decirlo. Fue la más emocionante de todas. Oye, pero me imagino que ustedes jugaban contra todo pronóstico. Todos creían que Universidad de Chile y le iba a ganar, nadie pensaba que ustedes iban a causar la sorpresa. Ni nosotras mismas, yo creo. O sea, entramos con toda la fe, con todo, a dejar todo en la cancha. Al final, cuando hay partidos que uno dice es como David contra Goliat, y lo único que uno puede hacer es dejarlo todo. Y el partido al final lo gana el que tiene más ganas. Y en ese momento ni ella lo veía. La chica estaba un poco desconcertada. A lo mejor, como no se conoce tanto el fútbol del norte, del sur, que es un poquito más lejos, tampoco sabían a quién se iban a enfrentar. Exactamente. Entonces, a ciertas sorpresas que aprovecharon. Ahí ustedes tuvieron, claro, la ventaja del desconocimiento. Ahí entró a jugar también la parte psicológica. Porque si tú entras al campo y no conoces muy bien a tu rival, y chuta, y te meten un gol, claramente las chicas se desconcertaron. Y no, me imagino toda la emoción que se vivió ese día de ganar 3-2 a la Universidad de Chile. Jugando en Cabancha, más encima, Estadio Cabancha, pasto natural, al frente de la playa, en nuestra cancha con nuestra gente, ¿no? Fue hermoso, fue maravilloso. Buenísimo. Oye, tú comentabas también que si bien la gente les ha manifestado cariño y apoyo, y en base a la dirigencia del club, ¿cómo han trabajado con ellos para que la rama femenina siga creciendo? Bueno, ahí la verdad, el contacto directo que nosotros tenemos con la dirigencia del club es con la señora Teresa, ya que yo jamás podría decir algo sobre ella. Nos mima, nos lleva, nos trae, se preocupa que comamos, que durmamos bien. Con respecto al club en sí, ahora existe un nuevo lugar de entrenamiento que es en Los Verdes, que es aproximadamente 40 kilómetros de acá, que la verdad no tiene luz. Entonces se nos hace complejo entrenar porque nosotras como mujeres no contamos con contrato, no contamos con un apoyo económico por parte del club. Por tanto, tenemos que trabajar para poder subsistir. Entonces no podemos entrenar de día, tenemos que entrenar de noche. Y ahí se nos hace un poco complejo poder buscar un lugar donde entrenar. Todavía hay falencias que ha costado cubrir. Y bueno, ahora con la pandemia más aún, si bien los profes han estado súper encima para que podamos entrenar a través de Zoom, mandando rutinas de entrenamiento, se ha hecho un poco más complejo. Carlita. Claro. Sí, bueno, son las cosas que muchos equipos viven. Esperemos que esas diferencias se vayan acortando, que es la idea. Por eso es importante conversarlo, hablarlo, para que se sepan estas cosas. Claramente hubo una mejora porque hubo una alianza de Colegio Deportivo e Iquique, con lo que tú comentas, que se preocupan de ustedes, y a través de la señora Teresa, que tú bien la nombrabas. Pero también hay que ir mejorando esos detalles que son bastante importantes, pero aún así lo viene haciendo mucho mejor. Entonces igual es importante destacar eso. Yo quería también abordar un poquito el tema, cómo fue o cómo ha sido también complementar tu carrera. Ya sabemos que tú eres kinesióloga, con respecto a todo lo que tiene que ver con tu entrenamiento, tu fútbol, ¿cómo has podido tú complementar el trabajo con esto? La verdad, es trabajar en lo que uno ama. Mi trabajo como kinesióloga va súper enfocado al deporte,
Entonces, puedo primero como deportista comprender mucho mejor cada proceso, cada entrenamiento, el por qué hago lo que hago, por qué, cómo cuidarme también. Y después la parte ya más profesional, poder trabajar con deportistas todo el tiempo, se me hace súper entretenido, es un desafío. Aparte, no sé, mis amigas del club, oye, Eri, pucha, me torcí el tobillo, oye, ya, ven, te veo, ¿qué te pasó? No, estoy apretada, ya, no sé, hagamos masaje, hagamos esto, otro. Es muy bello también poder ayudar a tus compañeras, a tus amigas con tu trabajo. Eso es muy, muy, muy gratificante, de verdad, me llena el corazón poder ayudar a la guía. Oye, y en base a lo que se está viviendo ahora, ¿cómo? Tú comentabas que el trabajo ha sido a través de charlas, de Zoom. ¿Cómo han sido los entrenamientos? Me imagino que han tenido alguna estructura en base a cada uno de ustedes, o han estado ahí coordinando cómo llevar a cabo los ejercicios, las tácticas, los trabajos en balón, y también me imagino que nutrirse de cosas que ustedes no manejaban de antemano, porque la gran mayoría de los equipos de fútbol femenino han trabajado con diferentes herramientas para mantener la comunicación y también la convicción y motivación para volver tras esta pandemia. Sí, pucha, hay sentimientos encontrados al respecto. Yo, a mi equipo de trabajo, directores técnicos, los que, reitero, con quienes más mantengo el contacto, les tengo un respeto gigante como profesionales, no podría hablar mal de ellos para nada. Pero, pucha, vemos diferencias, pues. Apenas pasó, comenzó el tema de la cuarentena, al equipo masculino le llegan bicicletas estáticas, le llegan barras olímpicas con peso, le llegan bandas elásticas, le llegan colchonetas, y a nosotras ni cómo estamos. Entonces, en esas cosas a veces uno dice, pucha, una bandita elástica nomás, me conformo, igual nomás, aunque no debería uno decir eso, pero... Claro. Ojalá hubiera un 5%, un 10% de lo que hay para el equipo masculino para el femenino. Reitero, yo adoro mi equipo, no quiero para nada irme en contra del club donde yo juego y donde yo soy hincha, pero ojalá estas condiciones para que el fútbol femenino siga creciendo y siga... tirando para arriba como por fin con la importancia que se le está dando, también tenemos que ser conscientes en ese sentido, porque yo tampoco puedo callar esta realidad, porque es una realidad, o sea, yo acá no estoy inventando nada, y tengo que hablar también por mis compañeras, estamos todas en la misma circunstancia. A pesar de eso, nuestro PF, Gonzalo Cofré, pucha, sigue mandándonos rutinas. Estuvimos las primeras semanas conectándonos por Zoom, pero también con la incertidumbre se hace un poquito más complejo trabajar. Entonces ha sido bastante disparejo y bastante como difícil el trabajo. No se ha dado lo que tú comentabas, que por ejemplo en otros equipos de lecturas, de juego, de táctica, eso en verdad no lo hemos tenido. Wow, igual es bastante honesto de tu parte lo que tú dices. Obviamente no te pregunto con el afán de polemizar, sino que para saber la realidad que están viviendo ustedes. Y Carla, lo debo decir, me es preocupante porque estas cosas tenemos que manifestarlas, tenemos que darlas a conocer, porque la idea es que todo esto se cohesione para que todos crezcamos. Claramente que sí. Bueno, a mí me parece, creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Pucha, lamentable, o sea, en nuestro caso es similar. Gracias a Dios hemos tenido una coherencia con el cuerpo técnico y hemos podido brindarles esas charlas o distintos temas que hemos organizado, pero... Es lamentable dejar a las muchachas en este momento a lo mejor tan a la deriva y sin ni siquiera preguntar cómo han estado. Yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que el camino, de hecho lo he venido pensando hartas semanas, creo que tenemos que hacer a lo mejor un poco más de presión. Creo
que las chicas de ANJUS también están siendo invitadas a una sesión de Senado, donde estas cosas se van a mostrar, porque tengo entendido que todas las capitanas están en un grupo de primera y segunda división, en donde las chicas de ANJUS, vuelvo a reiterar, están haciendo como un catastro, y la idea de ellas es mostrar esto ya a nivel Estado, claramente, pero siento también que faltan otras cositas que ahondar o organizar para que la presión sea fuerte, que genere un impacto real, porque entramos siempre en la misma discusión, que finalmente si al equipo no hay nadie que lo presione o no pierde nada, es muy difícil que por su buena intención se genere, como nos explicaba ayer en el comienzo, que fue porque Conmebol o porque como tenían Copa Internacional, tenían que tener la rama, entonces ya empezamos como no queríamos empezar. Al menos están, hicieron la cohesión, pero hay harto que trabajar. Y me parece súper lamentable, y vuelvo a reiterar los llamados que hacemos siempre en nuestros capítulos, que tenemos que generar nuevas voluntades y estrategias para lograr nuestro objetivo. Porque tampoco podemos tener un mal manejo, tenemos que ser sumamente también inteligentes en esto, tener paciencia también, pero no dejarnos estar y esperar que otras personas hagan lo que yo o que nosotros podamos aportar para que esto mejore. Sí, yo quería decir algo al respecto y con el afán de aportar. Para la gente de ANJUS, si tienen la chance de ver nuestro programa, ellos saben el trabajo que nosotros realizamos, que abarcamos el fútbol femenino desde Arica hasta Tierra del Fuego, conociendo distintas realidades. Escríbanos. Nosotros también queremos colaborar, también queremos dar a conocer diversas realidades con el afán de construir, como bien señalaba Carla. Y me parece fantástico lo que se quiere llegar a hacer con el Senado y que las capitanas de ambas divisiones quieran formular su preocupación al respecto para que las muchachas puedan tener los implementos, las herramientas para poder trabajar profesionalmente. Y en ese caso, Jerry, ¿ustedes como futbolistas se han contactado con ANJUS? ¿Han tenido alguna respuesta sobre la situación que han tenido que vivir? La verdad es que ANJUS ha realizado reuniones, como bien decían, y siempre hemos sido consideradas. Han viajado nuestras capitanas, las que hayan estado en primera ocasión Jenny, después viajó Eve, después viajó La Pancha, así que por lo menos las chicas han tenido la capacidad de escuchar nuestras realidades y darse cuenta que son súper dispares. O sea, ellas estaban haciendo, como bien decía Carla, un catastro, y se dieron cuenta de que lo que ellas estaban pidiendo para nosotras era así como, no sé, una maravilla. Cosas que para nosotras nunca, no sé, pues están como en el top de nuestra lista. Nosotros necesitamos cosas más básicas. Partamos por cancha. Cancha con luz. Claro, para que puedan entrenar en la mayor comodidad posible para todas. Claro. Pero sí, la chica, sí, siempre pasaje de vuelta. Hay que felicitar y sacarse el sombrero por el trabajo que ellas han hecho por el fútbol femenino. Sí, por supuesto, si eso no nos quepa duda, y lo sabemos con Carla claramente, el tremendo trabajo que ha hecho ANJUS y también COFUF, que también ha ido apoyando a todos los clubes y también conociendo las distintas realidades que viven cada uno de ellos. Acá tenemos un posteo en nuestro Facebook Live Streaming de José Antonio que dice lo siguiente: la NFP tiene que promover al menos los campeonatos Primera División y Primera B con estrictas medidas en el protocolo sanitario de COVID-19, y el fútbol femenino no debe seguir estando anexado como rama del fútbol joven. En lo personal estoy totalmente de acuerdo con el auditor, pero vuelvo a reiterar, todo esto depende de quién llegue a la NFP el 31 de julio del presente año. Y eso falta poco, pero igual yo creo que son ustedes y también las mismas ramas juveniles los que quieren seguir creciendo y no perder ese mismo ascenso meteórico que ha ido teniendo el fútbol femenino como tal. Exacto, va a depender mucho de quién tome el mando de la NFP, y eso es lo que comenta nuestro auditor, de separar, porque
está como unido, fútbol joven y fútbol femenino, se viene preguntando y exigiendo en reuniones y preguntando una y otra vez hace mucho tiempo, pero no hay esa diferencia. Se sigue viendo como una parte más y no se ve como el fútbol masculino que tiene esa autonomía, etcétera. Entonces, ya si se ve así, claramente el tiempo que se le va a dar para reunirnos y mejorar el fútbol femenino va a ser ínfimo, y miles de otras cosas van a ser menos tomadas en cuenta, porque pasa también y lamentablemente en el fútbol en general que todos los equipos o las federaciones se centran demasiado en los primeros equipos, demasiado en su primer equipo, y no están focalizándose en su formación, en su cantera. Entonces ahí también hay una falencia de cómo se está organizando nuestro propio fútbol, para que tengamos recambio, para que a lo mejor nuestro fútbol sea mucho más vistoso de lo que puede ser en estos momentos, etcétera. Así que ahí hay que seguir ahondando y esperar nada más que la persona que tome ese rol desafiante, pueda trabajar para todo nuestro fútbol, que es lo que todos queremos. ¿Por qué te hago la pregunta en este caso, Jerry? Porque el día sábado salió un reportaje en un canal de televisión abierta en donde se hablaba que lo más probable que el fútbol femenino, por esta temporada al menos, se iba a suspender. Y queríamos saber en qué realidad ustedes se encontraban al respecto. Porque, y también nosotros como medios tenemos que hacernos el mea culpa, tenemos el mal hábito de informar lo que es más central, porque hay que decirlo, es lo que a nosotros en cierto modo igual tenemos la comodidad, la cercanía, todo, pero también tenemos que conocer la realidad que viven ustedes, en este caso en la zona norte, que tú comentas y no lo sabíamos y es bastante preocupante para con ustedes como profesionales, porque la idea es que ustedes ya cuando esto se normalice retomen su trabajo, las pretemporadas y también ese ritmo ascendente que estaban teniendo como equipo. Ay, sí, la verdad hay que ver qué viene. Esta pandemia nos ha tomado a todos en muchos aspectos, en aspecto psicológico, profesional. Espero que todas mis compañeras, pucha, no todas tampoco son de una calidad económica, no sé, pues muy, muy grande. Entonces, espero que no la estén pasando mal en ese sentido también, porque a ninguna le falte, porque lamentablemente las garantías no están. En la región ya son más de 1.400 contagiados, así que estamos en cuarentena obligada, así que la única manera es prepararnos en la casa, mantenernos listas para una vuelta que no se sabe de qué manera va a ser, si es que va a ser para este año, si es que no. Todo, como dicen ustedes, está ahí, en el limbo, que sí que no. No queda nada más que preparar. Efectivamente. Vamos a cambiar de tema, porque con Geraldine Jerry Salazar tenemos muchas historias al respecto y en base a aquello, tenemos un posteo acá de nuestro auditor Francisco Galleguillos. ¿Cómo hace falta un campeonato ANFP de fútbol playa a nivel nacional entre norte, litoral y sur? Y así tomar en serio todo esto y tener a las mejores jugadoras de fútbol playa. ¡Ojo! Sin jugadoras ANFP, yo siempre voy a avalar el tener un universo más amplio de jugadoras. Esa es una apreciación que nos entrega nuestro auditor. Y a esto queríamos pasar porque tú tienes también tu currículum dentro de las seleccionadas de fútbol playa nacional. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia para ti en ese sentido? La verdad es que el fútbol playa para nosotras ha sido súper nuevo. Comenzamos en marzo del año pasado, se hizo una invitación general a todas las chicas que quisieran pertenecer de un proceso de preselección para poder enseñar y formar jugadoras, porque a ver, este deporte, no sé, es como el voleibol de indoor y el voleibol de playa, es completamente distinto. O sea, si uno en el fútbol lo que quiere es llevar la pelotita al piso, acá lo que uno busca es completamente lo contrario. O sea, buscamos todo el tiempo el juego aéreo, porque el balón va cayendo de hoyito en hoyito en la arena, es súper impredecible, no sabes para dónde va.
Entonces es un deporte nuevo, donde tienes que aprender nuevas técnicas. Acá se juega descalzo, se juega con un balón, es un poquitito más blandito porque los pies duelen en un comienzo, te duele el muslo porque tienes que utilizarlo mucho, cansa, los tiempos son distintos, las reglas son distintas. Entonces acá, como bien dice el auditor, hace falta definitivamente una liga para poder desarrollar el deporte. ¿Qué es lo bueno? Que ya se dio el puntapié inicial, que ya comenzamos, el deporte se encuentra en Iquique en este momento, porque el cuerpo técnico, que son unos crack, tenemos un cuerpo técnico que yo los miro y digo, no, son muy buenos, Eduardo Duena está, Eduardo Medalla, el profe Argote, que cuando viajamos todos los miraban, ¿cómo están? Así como estrellas. Son, no, de verdad. Entonces, como ellos son iquiqueños, se decidió erradicar el fútbol play acá, pero por lo que comentaba el mandamás ahí del fútbol playa, que también es el mandamás del futsal. Uh-huh. Se están pensando y se están creando nuevas ideas, proyectos para llevar el fútbol playa y darle finalmente esa importancia, para llevarlo a otras ciudades, para llevarlo a La Serena, para llevarlo a Arica, Antofagasta, y ciudades donde también se pueda ir desarrollando ligas formativas y ligas de competición, y de ahí poder, como bien dice el auditor, crear una selección que sea exclusiva de playa. Es un deporte completamente distinto, de verdad que, y es muy divertido, pero es bien difícil también, es muy técnico y muy físico. Claro, requiere especialización, así también como lo que pasa con futsal generalmente, cuando se generó, o el tema de la selección o los equipos que forman futsal, generalmente todas juegan fútbol. Y lo ideal en estas nuevas como ramas ligadas al fútbol es que haya una especialización para lograr esa formación, desarrollo y potencialidad para el equipo en sí, porque si se va a generar una competencia más difícil para las muchachas que puedan entrar a la selección, etcétera. Sí, la verdad que sí. Se juega, no sé, un campeonato de fútbol playa con chicas que nunca han jugado fútbol playa, y es difícil porque pega mucho, se va mucho al roce, es muy desordenado, como cuando uno juega la pelota en el colegio y quiere dar un pase, pero todos los niños te la van a quitar. Y es un desorden y un caos, esto es como algo así. Entonces es necesario que se aprenda a jugar el deporte en sí. Son cuatro en cancha y hay distintos sistemas de juego. No, de verdad, es un mundo aparte y es maravilloso. Yo llevo aproximadamente un año ya en esto y me he encantado de una manera gigante, gigante. Y hay mucho potencial. Acá en Iquique, más encima, estamos llenos de playa, entonces hay harto donde poder practicarlo. Efectivamente, como tú comentas, año 2019, viajan a Paraguay, representan al país, son la primera selección de fútbol playa. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pucha, yo venía de un proceso bien difícil personalmente, y de mucho estrés, había estado con mucho trabajo, entonces, y una lesión que venía arrastrando desde el fútbol, por CDI, me había lesionado el tobillo, entonces había estado bien parada. Y no pude meterme muy de lleno a los entrenamientos. Entonces, los profes tienen una mentalidad. Si tú no entrenas, por mucho que seas bueno o malo, Neymar, Robinho, no jugáis nomás. Entonces, tuve que jugármela al máximo el último tiempo que pude ir. Y para la nómina, pucha, cómo olvidarlo, pues, las nombraron a todas. Éramos 10. Y yo fui la décima, y me sudaban las manos. ¡Nerviosa! Lo único que quería hacer es que y pues la verdad fue una de las cosas más emocionantes que me han pasado como deportista. La verdad, el vestir la camiseta de Chile siempre había sido un sueño como tenista. No lo pude realizar,
fue como súper triste eso para mí, porque fue un sueño que seguí por muchos años, por más de 10 años. Después, pucha, vestir la roja, dije, ya, en el fútbol sí que se va a dar, tampoco se pudo. Y ya a los 28 años que te seleccionen para la primera selección de fútbol playa, no, un orgullo gigante, gigante, nunca lo voy a olvidar. Después llegar allá a Paraguay y toparte con chicas que ya tienen mucho más rodaje en esto, si bien en Brasil se practica mucho, ellas también habían tenido hace muy poco la primera experiencia como la primera selección de fútbol playa de Brasil. Entonces, para algunas chicas también era la primera vez que iban, ellas se lo tomaron súper en serio, si bien nosotras no pudimos ganar ningún partido, siendo un equipo que, como les decía, veníamos formándonos hace 6, 7, 8 meses recién en el deporte, versus equipos que tenían un dominio muchísimo mayor que el nuestro. El único equipo que podríamos haber ganado era Argentina, que era un poquito más asequible, pero sí, aún así las chicas jugaban un kilo. Nosotras fuimos el equipo como el más débil tal vez, pero no por eso no dejamos la vida en la cancha. Fue maravilloso, lo recuerdo con mucho amor, con mucho cariño y muy agradecida de haber vivido esa oportunidad. Y lo único que espero es que se repita, que termine esto, volver a entrenar, volver a tirar chilena, a terminar con bigote de arena. ¿Tú cuántos años tienes, Jerry? Yo tengo 29, voy para los 30 ya. Una lora todavía. Y aparte que estás en el proceso de... Claro, te queda bastante todavía y creo que en ese sentido puedes aportar mucho más para el fútbol playa y sacar más lecciones al respecto, porque como tú comentas, tú ya prácticamente ves muy difícil ir a la selección dentro del fútbol profesional, pero en el fútbol playa estás haciendo ya un camino que puede servir como ejemplo para las futuras generaciones. Ojalá que así sea. La verdad, entrenamos harto. La capitana del equipo es un pitbull, yo la llamo Eve, 6:30 de la mañana, vamos a la playa, la Eve llega con cafecito, con agüita, y sacamos los conos, la pelota, y las dos solas entrenando, levanta la pelota, pase cuchara, pase aquí, pase allá, pecho, muslo, y dale que entrenamos, porque ya no queremos ser el equipo más débil. Ya queremos ser un equipo que proponga, un equipo que entienda el juego, que pueda comprender los distintos tipos de ataque, distintos tipos de defensa, que podamos aguantar físicamente el partido entero. Para allá vamos, o sea, esa es la mentalidad por lo menos de nosotros, de todas las chicas que están en el equipo y del cuerpo técnico. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos porque vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de Tu Zona X, partiendo con nuestros amigos de Newbleprint. Newbleprint, donde tú puedes encontrar las mejores tacitas, llaveros, también cualquier tipo de elemento que sea significativo para el fútbol, como relojes, puzzles, y ojo que ya se viene el Día del Padre y ya nuestros amigos de Newbleprint en sus redes sociales ya tienen algunas ideas para que ustedes se vayan haciendo esa idea, valga la redundancia, para sorprender a sus padres futboleros. También hay un sorteo que están realizando en sus redes sociales, @Newbleprint, que tienen que compartir en la historia el último partido que fuiste a ver. Y ahí tú tienes que desafiar a alguno de tus amigos etiquetando, por supuesto, a el Instagram de Newbleprint. Para más información, visítalos en su Instagram, lo vuelvo a reiterar, @Newbleprint, y el WhatsApp, +569 6692 7829. Y en lo personal, aprovecho de darle las gracias a Newbleprint, tremendo lo que le hicieron a mi padre, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, todo un set de la Universidad de Chile del Ballet Azul, así que mi viejo quedó maravillado con el tremendo trabajo que hicieron los muchachos de Newbleprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, que tienen, mira, y este dato te lo quiero entregar a ti, Jerry, porque Estilista Turco son de allá, son de precisamente de Iquique. Buenísimo. Así que me comprometo, y lo digo al aire, le voy a escribir a Barán, que es el encargado de Estilista Turco, para cuando ya termine todo esto, te haga una atención. ¿Te parece?
Yo me comprometo acá en vivo y en directo. Y lo hago, la Carla sabe que... Sí. Lo hago. Muchas gracias. Así que hay un regalito que le vamos a hacer a Yeri. Y Vara no va a tener ningún problema al respecto. De hecho, conversé con ellos, con la gente de Estilista Turco, dentro del fin de semana. Y cuando ya termine todo esto, dijeron que querían estar acá con nosotros en el programa. La pareja de Barán, que es el dueño de esta pyme, que está dedicada al arte estético, es cantante, va a participar junto con Loret en Lollapalooza cuando ya todo esto vuelva a la normalidad. Y vamos a tener conversaciones internas también con algunos proyectos que se vienen en mano, que ya vamos a estar avisando cuando ya están concretados. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia. Para más información, visítelos en su Instagram, @eduardo_coafor, y se pueden contactar al WhatsApp, +569-576-58109. Para que tomes nota, mi estimada Yeri y toda la gente de Deporte Psíquico Femenino, ellos quedan ubicados en Salvador Allende, 3158, entre Playa Blanca y Los Molles, mirando al mar. Así que esa es la información que podemos entregar al respecto de Estilista Turco, y ahí podemos ver en las imágenes de Tu Zona X, gentileza de DJ Fakir, los tremendos trabajos que realizan nuestros amigos. Así que visiten a Estilista Turco y agradecemos el apoyo que brindan, por supuesto, al fútbol femenino. Así que yo me comprometo, lo vuelvo a reiterar, y ahí vamos a conversar para que le hagan un regalito a nuestra invitada del día de hoy. ¿Te parece, Yeri? Muchas gracias, se agradece. Para las puntas quemadas por el sol de la playa. Así que ahí vamos a conversar y vamos a entregar el contacto en la interna. Yo me comprometo en eso y no hay ningún problema. Mira, cosas de la vida. Seguimos saludando a nuestros amigos de Deportes Corus. Deportes Corus, la mejor indumentaria deportiva, venta y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Contacto al WhatsApp +569-9927-9083. Visítalos en su Instagram, @deportescorur. Y recordamos que Indumentaria Deportiva Corur es la indumentaria oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina. Así que apenas ya pase todo esto. Sí, efectivamente. Así que apenas pase todo esto, ya vamos a estar mostrando la primicia de cómo quedaría la indumentaria de Unión La Calera con sus auspiciadores, en donde, por supuesto, Ataque Directo y Tu Zona X van a estar en la camiseta. Así que estamos esperando con ansia eso. No podemos decir nada. Solamente Carla Ravera y la profe Pau saben. El resto no podemos. Ya tengo el avance, pero ahí va a quedar. Vamos a tener la sorpresa. Sí. Vamos a tener la primicia acá en el programa. No podemos decir nada por ahora, pero estamos muy agradecidos porque Deportes Corus se la está jugando por el fútbol amateur y también por el fútbol femenino, y eso nos pone contentos como programa también y como radio emisora. También queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana. La puedes encontrar con ellos en su Instagram, @aqua.antu. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, 4 recargas en adelante 2.500. Haz tus pedidos al WhatsApp +569-4555-6740 para que puedas tener la mejor agua purificada de nuestra región metropolitana. Y para todos aquellos que gustan del café, el cacao y todo tipo de chocolate, pueden visitar Bazar Cafetero. Ellos se encuentran en su tienda online www.bazarcafetero.com o en su Instagram @bazar.cafetero. Y se pueden contactar también al WhatsApp +569-795-54102 para que se puedan interiorizar con más información al respecto y también ahí tener ideas para regalar a sus padres, ya que pronto se viene el Día del Padre y me imagino que a muchos padres, valga la redundancia, les encanta el café y viendo fútbol. Así que qué mejor para compartir con tu papá lo que es el fútbol y un buen una buena taza de café, gentileza de Bazar Cafetero. También para aquellos que necesitan indumentaria deportiva, aquellos equipos de fútbol femenino que quieren comprar implementos para que sus muchachas puedan entrenar y mejorar cada día, visiten a nuestros amigos de Planeta 7. Planeta 7, administración y gestión deportiva, venta de indumentaria deportiva en su página web www.planeta7 con el número planeta7.cl. Y para más información también en su Instagram, @planeta7,
Sebastián-SPA y también es colaborador oficial del cuadro de Unión La Calera. Así que muy, pero muy agradecidos del apoyo que nos brindan nuestros amigos de Planeta 7. Ahí ustedes pueden comprar balones, pesas, mancuernas. También aquellos que gustan del patinaje pueden comprar algunos patines para que puedan, ya volviendo a la normalidad, practicar con sus amigos. Y finalmente saludamos a nuestros amigos de Foot Shop, la mejor tienda online de venta de camisetas. Ahí tú puedes encontrar las de tu equipo predilecto, ya sea de fútbol masculino, selecciones, fútbol femenino. Lo puedes encontrar en @footshop.scl y en Facebook también @footshop.cl. Y ellos tienen un concurso en estos momentos que tú puedes compartir una foto que tienen en su Instagram, y el concurso consiste en lo siguiente: deben seguir, por supuesto, el Instagram que les acabo de indicar, invitar a dos amigos futboleros a participar y compartir esta publicación en tu historia que está apareciendo en estos momentos en pantalla. El perfil debe ser público, de lo contrario no podemos ver la publicación. Y este sorteo se va a realizar el día 5 de junio, o sea, la próxima semana, a las 21 horas en su Instagram. Así que ahí vamos a estar informando ya cuando tengamos el programa quién es el ganador, para que se contacte con la gente de Foot Shop y puedan elegir la camiseta que ellos quieran. Y mi estimada Carlita Ravera, por favor, ¿qué pasa con el cuadro de Unión La Calera y la rifa que, por supuesto, están haciendo para una de sus muchachas? Sí, bueno, con la rifa hemos avanzado a poquitito estos días. Estuvimos vendiendo hartos números, pero ha bajado un poquito la tensión, así que es importante volver a recordar, porque la idea es tirar la rifa el 9 de junio, cuando invitemos a Valentina Romero al programa, y así aprovechamos de entregar los premios y conversar claramente con ella. Para los que no han podido ver los capítulos anteriores y entiendan el motivo de esta rifa, es que nuestra jugadora sufrió un accidente automovilístico en donde ella tuvo doble fractura. Gracias a Dios ya fue operada, está de a poquito realizando reintegro deportivo, pero claramente se viene para largo. Entonces nos organizamos como equipo y realizamos esta rifa que, gracias a Dios, nos ha ido súper bien y hemos tenido hartos premios nuevos, harta ayuda en ese sentido de varias gente, así que vamos a recordar los premios que tenemos. Uno de los premios es esta camiseta que yo tengo acá ya en mi poder, que ya llegó. Esta camiseta de Unión La Calera va a estar autografiada por el equipo, ¿ya? Buenísimo. Así que por todo nuestro equipo, las muchachas. El segundo premio va a ser un horno microondas. Vamos a tener también un par de guantes Huemul, un balón de fútbol, además de 5 clases de la PF Fernando Paso, y también una camiseta a elección por parte de Foot Shop, que ellos también nos quisieron colaborar con esta rifa. Si tú quieres comprar números, debes realizar tu aporte a la siguiente cuenta RUT, que es el 17-230-388-9. Vuelvo a repetir, 17-230-388-9, a nombre de Camila Vargas, que es nuestra capitana. Ella está haciendo la recolección de los fondos y el valor del número es de 1,000 pesos. ¿Ya? Así que cualquier cosa, ustedes pueden también llamar al número que sale ahí en la imagen y van preguntando por cuál número desean. Así que aquí vuelvo a reiterar, aquí tenemos la camiseta que va a ser uno de los premios. Así que a motivarse. Sabemos que estamos en un momento complicado, pero nuestra jugadora lo va a necesitar y lo va a agradecer también muchísimo. Efectivamente, ahí está apareciendo en pantalla los datos de la rifa que estamos realizando para esta jugadora de Unión La Calera, que la vamos a tener de invitada, como bien señalaba Carla, el día 9 de junio. Así que ahí se pueden interiorizar con más detalle. Ahí están los datos de la cuenta a la cual pueden depositar, que es de la capitana del cuadro de Unión La Calera. Y lo otro también es que para más detalle también visiten las redes sociales del club para que se puedan informar con más detalle al respecto. Entonces sería entonces el día martes 9 de junio cuando ya haríamos la rifa con nuestra jugadora del cuadro de Unión La Calera. ¿O no, Calidad?
Claro, va a ser el 9 de junio. Reitero, nosotros sumamos 50 números más, ya que aumentamos a 2 los premios y llevamos casi el 60% aproximadamente del total de los números vendidos. Así que aún nos falta. Tenemos tiempo todavía, así que a sumarse todas las personas que nos quieran colaborar. Efectivamente, ahí teníamos nuestros auspiciadores. Agradecemos a todos ellos que hacen posible que este programa siga creciendo, también el apoyo que le han brindado paulatinamente al fútbol femenino. Y retomando la entrevista que estábamos realizándole a Geraldine Yeri Salazar, jugadora de Deportes Iquique y también seleccionada nacional de fútbol playa, tenemos acá otro posteo de Francisco Galleguillos y aquí lo quiero conversar con la Yeri. Marcia Roldán, la mejor portera del norte, también está en esta selección que jugó ese campeonato, una de las buenas porteras sobrevalorada a nivel fútbol 11. El 2018 fue semifinalista con Code y Quique, una crack. ¿Qué te parece? La Marcia nos atajó el penal contra la Chile. Ella misma, pues. La misma. O sea, la misma. Una crack. Sí. No, juega mucho la Marcia, juega mucho. Un abrazo para ella. Oye, y ya retomando la conversación que estábamos teniendo previo a la pausa, tú señalabas que eran los primeros pasos de la selección de fútbol playa y obviamente hay mucho camino por recorrer. Algo que me ha llamado la atención en las selecciones de fútbol playa que todavía hay futbolistas, ya sea masculino o femenino, que juegan ya pasando los 40 años. ¿A qué se deberá eso? ¿Será el factor cancha? ¿Será el tema de la presión o la exigencia en desmedro del fútbol profesional, que ahí hay un rango de edad mucho más bajo para llevar a cabo la actividad profesional? Yo creo que va justo ahí en la palabra profesional. El deporte, el fútbol playa, todavía no es un deporte profesional. Ya todavía no es un deporte que esté al mismo nivel del fútbol 11. Entonces es como un paso, como un cambio finalmente. En lo físico, si bien es muy exigente, entonces la edad igual, si uno no está bien preparado, pasa la cuenta. Nosotros en el equipo tenemos chicos que ya llevan años, que son los más longevos y que exactamente por eso es la experiencia, es el trato con el balón, es los años de arena, los años de fútbol playa. Creo que es eso. No es lo mismo un chico que recién viene empezando y que lo está conociendo, aunque sea muy buen jugador de fútbol, a alguien que tiene todas las mañas y que te conoce la cancha, conoce el espacio y tiene la técnica para poder ponerte a pie pelado el balón con un guante en el pie. Oye, y cambiando radicalmente de tema, ya pasamos tu carrera de Deportes Iquique, la selección fútbol playa, pero ahora dentro del área kinésica, ¿qué es lo que te gustaría hacer como kinesióloga para con el fútbol femenino? Qué buena pregunta. Ni yo sé. ¿En qué manera digo que ni yo sé? Pucha, me gusta tanto que claramente me gustaría estar ligada siempre al deporte, al fútbol femenino, pero la verdad no me planeo tanto como el que vendrá. Te soy súper sincera. Te podría decir, no, quiero ser la mejor kinesióloga de Deporte Iquique, la selección chilena. La verdad, la vida como que me ha ido abriendo puertas de manera súper, súper precisa. Y el estar acá, como en donde estoy ahora, ha sido como un regalo a todo el camino que he recorrido, tanto como deportista como profesional, que si bien no llevo tanto tiempo como kinesióloga, este es mi segundo año como titulada, sí hay todo un proceso de formación y que uno dice, ya, lo voy a hacer bien. Soy una buena estudiante, pucha, fui el alumno sello de la universidad, entonces como que todo eso, ser una cabra nerd ahí bien estudiosa, que me haya ido bien en mi tesis, en mi práctica, al final hizo que ahora no me falte peguita, gracias a Dios, y lo que venga lo agradezco, ¿sabes? No sé, no tengo una gran ambición
Me gustaría mucho dedicarme a lo deportivo, eso requiere especialización, requiere estudio. Yo trabajo con mucha ética, no me gusta llegar por hacer, estudio mucho, entonces creo que me falta camino todavía. Como decía, llevo 2 años como kinesióloga, así que yo creo que un diplomado, un magíster en entrenamiento deportivo, y ahí ver qué es lo que depara la vida y dónde. Claro. Como bien nos decías, te gustaba mucho, o no eres de las personas que se queda tanto en un lugar. Eres bastante nómada en ese sentido. Exacto. Solo me preocupo de hacerme de las herramientas necesarias para poder desenvolverme de la mejor manera donde se necesite, se requiera. Perfecto. Y con respecto al futuro, porque me imagino que tú también lo debes analizar en relación al fútbol femenino, ¿qué te gustaría? Bueno, ya nos diste un paréntesis de la realidad que está viviendo el cuadro de Deportes Iquique debido al coronavirus, pero ¿qué te gustaría ya saliendo de todo esto para con el equipo, para con la ciudad y a nivel nacional con el fútbol femenino? ¿Qué es lo que tú anhelas en ese caso? Pucha, con Deportes Iquique... seguir a full con ella, ojalá que el campeonato se pueda desarrollar, si es que no, que el año que viene siga de la misma manera que iba este año. La verdad, este año íbamos como tirando full para arriba, como fútbol femenino en sí, no lo digo como Deporte Iquique nada más. Siento que este año era como un año de transición, donde juntaron ya todas las zonas, donde hubo ascenso de más equipos aún, donde se integraba Puerto Montt, donde también se integraba La Serena. Entonces, como que íbamos subiendo pasos, espero que no bajemos, que no detengamos ese ascenso, como tú decías, meteórico que está teniendo el fútbol femenino. Y en el fútbol playa, pucha, el fútbol playa es como una ilusión. Una ilusión súper grande, como volver a ser niña y querer ser futbolista. Ya, lo veo de esa manera. Creo que si bien tal vez voy llegando como a un tope, pero a una edad ya donde el fútbol femenino a lo mejor ya no voy a seguir creciendo en el fútbol 11, siento que con el fútbol playa todo lo contrario, como que no hay un techo cercano por lo pronto. Siento que tengo mucho, mucho que aprender y como equipo tenemos mucho que crecer. Así que espero que hayan más campeonatos. Se venía un campeonato en abril que no se pudo dar. Espero que sigamos entrenando, que no se nos vayan estos profes que son, como les digo, unas fieras, que puedan seguir enseñándonos y seguir saliendo, conocer otras realidades del fútbol playa, chicas brasileñas que son unas crack, unas paraguayas que también crack, las chicas, y llegar lo más lejos posible. Ojalá pueda haber un mundial de fútbol playa donde podamos estar lo más alto posible. ¿Carlita? Genial, genial, me parece espectacular. Ojalá se pueda dar, que la idea es que sigamos fomentando cada área del fútbol. Yo quería hacerle una consulta que ahora pensaba. Si tú, Yeri, ¿quién ha sido o quién ha sido tu mayor referente en el ámbito deportivo, ya sea en el ámbito tenístico, que tú también tuviste harto tiempo siendo tenista, como en tu ámbito futbolístico? Oh, qué buena pregunta. Cuando pequeña, bueno, yo miraba a Martina Hingis, jugadora de tenis, así que era como mi ídola, el Chino Río en su tiempo, pero más bien me asemejaba mucho a Masu, muy aguerrido, muy que no... ¡Una wea imposible! Basú, así. Y en el fútbol, pucha, nunca fui como muy fanática de alguno en especial. Sí debo decir que en el fútbol femenino, por ejemplo, me encanta cómo juega la Pancha Mardones. Encuentro que es una mina seca, que se come el medio campo, jugamos en la misma zona. La chica es maravillosa, o sea, corre, sube, baja, llega al arco, vuelve a defender, y creo que está bien ahí en la selección. Y no, yo creo que por ahí va la cosa. Fútbol masculino, no, me gusta ver fútbol femenino, la verdad.
Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Oye, y a modo de dato anecdótico, previo coronavirus, primera fecha, ustedes empataron con Wanderers, jugaron de visita. ¿Cómo fue ese partido? Para que ya vayamos empapándonos de fútbol, porque obviamente pasaron cosas muy interesantes la primera fecha y poco se ha hablado al respecto. Hubo resultados muy interesantes y ahí ustedes tuvieron un valioso empate frente al cuadro Caturro. Sí, las chicas de Wanderers siempre son bien... Viene un cuadro bien difícil, sobre todo allá. La última vez que jugamos fue efectivamente en Valparaíso, donde se obtuvo el puntito a último minuto. Y esta vez, pucha, veníamos de un cambio de entrenadora. La Ale se quedó con la sub-17, llegó un nuevo entrenador. Tuvimos que adaptarnos súper rápido al cambio. Pero en verdad lo hicimos súper bien, el equipo anduvo súper bien, llegaron chicas nuevas que se adaptaron súper bien, chicas de Arica, así que llegamos como con otra mentalidad y con ganas de ganar, de ganar, de ganar, de jugar después de haber estado tanto tiempo fuera. Partimos jugando un kilo, siento que partimos jugando bien, manejando el partido. Y de un momento a otro, en una buena jugada, las chicas nos convierten. Habíamos tenido como 2-3 palos, la pelota no entraba. Desesperada por estar jugando como los partidos de Chile, así que jugando como nunca y perdiendo como siempre. Puta, qué lata. Y hasta que al último salió el gol, empatamos a uno, fue un punto súper valioso para nosotras. Volvimos con... Pucha, súper contenta. El campeonato pasado habíamos partido súper bien y al último nos había costado un montón ganar un partido, hacer un gol, sacar puntos. Así que partir con un punto de visita había sido súper valioso para nosotras. Estábamos súper ilusionadas con el entrenamiento. Por fin la última semana ya nos habían estado pasando cabancha, el estadio, con pastito sintético, que diga, con pasto natural. Entonces fue como... Justo cuando íbamos tirando para arriba, ¡pum!, vino todo esto del COVID. Claro que sí. Claro que sí. Oye, y lo otro que te quería consultar, bueno, aún tienes 29 años, tienes una carrera por seguir. Si se diese la chance de emigrar al extranjero, ya sea al fútbol 11 o al fútbol playa, ¿cuál preferirías y por qué? Pucha, yo creo que ya estoy en una edad como de transición. Lo he conversado harto, yo pensaba harto si seguir en Iquique, lo conversé con la entrenadora, con la Ale, con mis compañeras. Todavía siento que me queda en el fútbol 11, pero yo creo que me decidiría por el fútbol playa, finalmente. ¿Sientes que te ha llenado más que el fútbol de carácter profesional? Es distinto, es un deporte súper distinto. El fútbol 11 me ha dado muchas cosas, me ha dado mucha alegría, pero no sabes, es que mira, me pillaste. No te podría dar una eco, no te podría dar así concisa, pero sientes que tienes más. ¿Sientes que tienes más donde desarrollarte seguramente ahí? Porque claro, tú nos comentabas que el fútbol playa no había una formación, entonces es totalmente diferente al fútbol. ¿Sientes que tienes mucho más que aprender? Sí, puede ser por ahí, Carlita. Yo creo que puede tener que ver con eso y también que me siento muy cómoda en el equipo en el que estoy en la selección. O sea, con las chicas somos una familia. Pucha, da gusto llegar los profes y también tiene un aspecto que es la arena, que es la playa, que es ver el atardecer, entrenamos. O sea, chiquillos, imagínense que entrenamos a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde. Llegamos antes, te sacáis los calcetines, sentís la arena en los pies, te tomáis un mate, veis cómo entrenan los niños, después entrenáis tú, te vais en bicicleta para tu casa con arena, es como esto es vida, no sé, tiene ese aspecto extra también que a mí me llena mucho. La playa significa demasiado para mí, entonces hacer lo que más amo, en donde más amo, es como un regalo, claro, de Dios.
Qué tremendo, qué tremendo, qué tremenda historia, Carlita, que nos trajiste el día de hoy, y te lo debo agradecer a nombre del programa y también de Tu Zona X. Y mi estimada Geri, ya que nos quedan poquitos minutos para terminar el programa, ¿algún mensaje que tú quieras entregar a la gente que es hincha de Deportes Iquique, a la gente que es hincha de fútbol femenino como tal, o algún mensaje que tú quieras emitir para saber cuál es la realidad que ustedes están viviendo en pos del fútbol femenino nacional? Pucha, claro que sí, que confíen en nosotras, que también jugamos, que nos tengan fe, que vayan a apoyarnos, que también les vamos a dar alegría. Ya, a la gente de Iquique, vayan a tocar las trompetas y a cantar el himno, que eso lo único que hace es que queramos correr más y queramos hacer más goles, y que aunque el marcador sea favorable o desfavorable, lo vamos a dejar todo en la cancha. Y pucha, chiquillos, un mensaje para ustedes, como les decía en un comienzo, agradecerles por la oportunidad, y quería mandar un saludito, no sé si se puede. Por supuesto, no hay problema. Un saludo gigante a mi familia en Santiago, que me imagino que deben haber sintonizado el programa. Los amo mucho, cuídense mucho. Y el corazón, cuando hay muchos kilómetros de distancia, el corazón lo que mantiene el vínculo unido. Así que los amo mucho. Un saludo a mi familia acá, a mi pareja, a su hijita que me adora, que me dice que soy la mejor deportista del mundo. Es un amor. Así que a la TikToker más famosa, un abrazo gigante para ella. Yo digo que si no le mandaba un saludo, me iba a... No hay problema. Así que nada, pues chiquillos, agradecerles de verdad, un placer haber compartido con ustedes, Carlita. Pucha, mucha felicidad de compartir esta horita y media contigo. De verdad que... No sé, recordé muchas cosas, te tengo mucho cariño y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad, Carlita, que estés súper, súper bien, un abrazo gigante y que le siga yendo, pero increíble con la Calera, veo que están tirando full para arriba, así que con todo nomás, con todo el power que vamos a tirar para adelante y el fútbol femenino que siga para arriba nomás. Claro que sí, Carlita, alguna gracias, pregunta que quieras hacer. Sí, la misma sensación. Sí, ¿no? La misma sensación que, bueno, hace tanto tiempo que no conversábamos, pero gente importante o gente especial nunca se olvida y por eso está acá. Así que agradecer que haya aceptado la invitación y en algún momento, cuando pase esto, quiero ir a conocer ahí la playita donde entrena, ¿eh? Así que, claro que te dejo abierta esa invitación. Venga a aprender a ser chilena en la playa. Eso, ya vamos a hacer ese desafío. Cuídate mucho. Igual, un abrazo, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos en estos momentos a Geraldine Yeri Salazar, futbolista del cuadro de Deportes Iquique Femenino, seleccionada femenina fútbol playa, así que le brindamos un aplauso, por supuesto, por la tremenda, pero tremenda participación que tuviste el día de hoy. Y bueno, post programa obviamente vamos a conversar al respecto del regalito que te queríamos hacer con nuestro auspiciador. Obviamente yes. Desearte todo el éxito del mundo en tu carrera, ya sea como kinesióloga, con el cuadro de Deportes Iquique, también con el fútbol playa, y por supuesto también que a nivel personal que estés bien con tu familia, con tu gente, y que no tengas ningún problema debido a esta enfermedad. ¿Algún último mensaje que tú quieras brindarnos, Yeri? Quédense en la casa. Bien. Más claro que el agua no puede ser. Así que eso queríamos señalar. Mi estimada y gran amiga Carlita Ravera, un placer como siempre. Nos encontramos mañana y Yeri y nuestros auditores les informamos que mañana tenemos de invitado a un locutor de una radio partidista del cuadro de Corinthians, el quien nos va a contar la realidad del actual campeón de la Copa Libertadores brasileña y qué está pasando también con el fútbol femenino brasileño. Así que mañana tenemos varias bombas que contar al respecto. Exactamente, tenemos ahí harta información, harto que comentar con la situación que están viviendo las chicas específicamente en Corinthians y también la realidad que ha estado sucediendo en Brasil. Así que todos invitados para que mañana nos sintonicen.
Así es, agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, a New Lebrin, Estilista Turco, Indumentarias Deportivas Corur, Aqua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7 y Food Shop para hacer posible este programa. Agradecer a Jerry por haber estado con nosotros, a DJ Fakir por la tremenda puesta en escena que nos brindó nuevamente, a nuestros auditores que nos siguieron por nuestras redes sociales, en Tu Zona X, en Ataque Directo, y a nombre del programa, por supuesto, excusarnos con la Chelita. La Chelita quería estar con nosotros el día de hoy, pero en su sector tuvo problemas delicados con lo que es el internet. Ustedes comprenderán por la situación que estamos viviendo, pero ya mañana va a estar sí o sí con nosotros. La próxima semana ya vamos a estar notificando a los invitados, porque ya la parrilla para junio se viene con Tuti. Vamos a estar informando de hartas cosas interesantes que se vienen para el fútbol femenino. Y lo último que quería señalar es lo siguiente. Cualquier jugadora, ya sea de carácter profesional, amateur, fútbol playa, que quiera salir en nuestro programa, nos puede escribir al mail ataquedirecto2017@gmail.com y las puertas están totalmente abiertas para que nosotros la podamos entrevistar y cueste su respectiva realidad. Por mi parte me despido, nos encontramos mañana a las 22 horas por la señal de Tu Zona X. Un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, chau chau.